Aquí estamos en la parada esperando a Bebé Zuli. Viene Bebé Zuli desde Córdoba, viene para acá. Bebé Zuli es... Hola, buenos días. Primer día del año. Aquí estamos en Quebrada de los Pozos, departamento de San Javier, Córdoba, República Argentina. ¡Pum, pum, pum! ¡Para arriba! ¡Chau! ¡Chau 2019! ¡Hola 2020! Aquí empezamos a recargar pilas para empezar el año. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Para arriba! ¡Pum, pum, pum! Ya empieza la temporada de turística acá, siempre el primero, el 2 de enero empieza esta calle, está todo el tiempo transitada cuando empiezan a llegar todos los turistas. En este momento todos los autos pasan hacia la zona norte, donde están los ríos, las piletas y toda la gente que viene de allá, de la parte sur, viene para eso. ¿Ves? Allá hay un auto con lancha, seguramente va a doblar aquí para ir al dique La Viña con su lanchita, a pescar, a dar vueltas, qué sé yo qué hacen. Y hoy un día muy lindo. Nosotros desde chicos, siempre los días primeros de año, nos íbamos al río, o sea que era siempre como una tradición. Hacíamos la fiesta de Nochebuena y al otro día, a la mañana, preparábamos todos para irnos al río. Este año vamos a hacer diferente, vamos a almorzar acá en casa y a la tarde vamos a la pileta, vamos a ir a la pileta y ahí vamos a ver si les puedo pasar algunas partes de la pileta. ¡Pum, pum, pum! ¡Para arriba! Aquí estamos en la parada esperando a Bebé Zuli. Viene Bebé Zuli desde Córdoba, viene para acá. Bebé Zuli es Octavio, el novio de Agostina, mi hija más chica. Ya tiene novio, tienen 15 años y ya están de novio. Bueno, así es la vida. Nosotros también en algún momento tuvimos 15 años y tuvimos novias, novios. Y bueno, aquí estamos. Hay que ser amplio, hay que dejar que los chicos también vivan sus propias vidas. Ahí estamos. Pum, 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 por arriba. Y llegó Bebé Zuli. Ahí va la pareja feliz. Llegando Bebé Zuli. Ahí está con nosotros. Pum, 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 para arriba. Final feliz para esta historia de amor. Love story. Llegó Bebé Zuli. Pum, pum, pum. Y acá estoy con un personaje famoso. Famoso entre los famosos, acá está Kaishi Flashback. Se tapa la cara porque nos da mucho el sol. ¡Feliz, feliz año nuevo, Kaishi! Gracias, feliz año nuevo a todos. Y todas. Y todes. Y todes, todes. El lenguaje inclusivo, pum, 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 para arriba. Bastante liviana, tiene rúcula, picada chiquita, tomate, perejil, repollo y huevo duro. Es la cena light. Empezamos a hacer dieta, empezamos a cuidar el organismo. Pum, 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 para arriba. Pum, 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 para arriba. Pica que pica la cebolla. Kaishi, el gran pintor, el gran profesor de artes plásticas, Kaishi. Ahí pueden encontrar sus animes en su canal Kaishi Flashback. Pum, 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 para arriba. ¿Qué nos está preparando Chef Kai? Cebolla picada. Cebolla picada, pero ¿para qué? Para una salsa. Para una salsa. Va a preparar una salsa para hacer con... fideos. ¿Está? ¿Ya? Dines. Dines, muy bien. Me dijo la última frase. Hemos logrado un gran avance con Kaishi, que no le gusta dar la cara, no le gusta hablar. Él solamente es un artista y muestra su talento. Ahora, talento culinario, Kaishi Flashback. Pum, 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 para arriba. Estamos con el chef Kaishi Flashback. Aquí está en la cocina de Kaishi. Ahí estamos preparando
los tallarines para el domingo, para comer en familia, tallarines en domingo. Invitado especial, caigé, pum 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 para arriba. La cebolla, el que caigé. Llega la cebolla, le pusiste una gotita de aceite abajo, la cebolla precalentada. ¿Listo? Ahí está, a esto que le vamos a agregar un poquito de sal para que se vaya agregando el jugo a la cebolla. Le vamos a agregar un poquito de sal. Ahí está el chef Kaishi a full, pum 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 para arriba. Estamos en otra sección, se está haciendo ensalada de fruta. Mi mamá que no se puede quedar callada un segundo, siempre tiene que intervenir. Raquel está preparando ensalada de fruta y mi mamá está sacándole el cuero a la vecina. ¡Mentira! Le está sacando. Yo no te saco el cuero a nadie. Pum pum pum, para... ¿Está enojada? ¿Está enojada? Sí, estoy a ver... enojada, me dice cosas que no tengo. Una sonrisa para el gráfico. Acá le vamos a dar un tutorial a Kaige, que no sabe abrir una lata. Esta es una latita de tomate al natural, que ya lo hicimos en otro video, pero acá le vamos a dar un tutorial. Tomamos la lata, la lavamos bien esta parte, porque a veces quedan bacterias, algunos bichitos, que al romperse la lata caen adentro y se contaminan. Entonces, ¿qué hacemos? Lavamos bien la lata, nos lavamos bien las manos, lavamos bien el abre lata que tengamos y empezamos con el procedimiento. Introducimos el cuchillo de la lata, lo apoyamos acá sobre el borde de la lata, introducimos así y lo vamos corriendo. ¿Ves? Se hizo primero un agujerito, después vamos corriendo, corriendo y vamos abriendo tramo a tramo. ¿Ven lo que les decía? Acá ya sale el contenido de adentro y se puede contaminar cuando va adentro. Entonces continuamos con el procedimiento y vamos así hasta llegar al final. Esto te lo vamos a poner en cámara lenta porque queda lindo. En cámara rápida queda más lindo. Pum 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 para arriba, pum pum pum, pum 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 para arriba. Eso lo digo porque en cámara rápida queda lindo. Ajá, ajá, ajá. Y llegamos al final, estamos grabando. Ay, chuy, 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 no sé qué. Y esto es lo que cuando uno saca la lata, se contamina. Por eso esto debe estar perfectamente limpio. Mis manos también tienen que estar limpias. Todo limpio, perfecto. Pum 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 para arriba. Introducimos el contenido de la lata en un plato o en un recipiente y ahí tenemos los tomatitos. Mira qué lindo los tomates, riquísimos los tomates al natural. En Argentina se usa mucho el tomate al natural en lo que es salsa. Todo lo que es salsa usamos mucho tomate al natural. Pum, 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 para arriba. Lo picamos chiquito. Y estamos grabando, estamos en el aire. Porque si no me hablan, por eso digo eso. Lo picamos bien chiquito y lo introducimos luego de la cebolla que ya Kaige preparó. Y le vamos a introducir esto a la salsa. Supuestamente el cocinero es Kaige. Yo estoy de ayudante ahora. Pum 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 para arriba. Al final esto se convirtió en una salsa boloñesa. El chef Kaige sugirió mejor una salsa boloñesa porque a él le gusta más. Entonces le agregamos carne molida a la cebolla, un poquito de pimiento y le ha agregado también un poquito, dos hojitas de laurel. Eso es lo que ha agregado el chef y algunos trocitos de carne también para que aumente la cantidad. ¡Pum, pum, pum! ¡Para arriba! El tomate a la anterior preparación y después le vamos a agregar los condimentos. Así va nuestra salsita boloñesa, a full, a full, a full. Y acá vienen los secretos del chef. Hoy hemos combinado secretos de Marcelo y secretos del chef Kaige, que me dijo que solamente le ponga orégano, pimentón y pimienta. Eso es el condimento que va a llevar esta salsa boloñesa. Un poquito, bastante de pimentón para que tenga más color. Ahí se lo agregamos. En este momento el chef Kaige me está filmando, por eso es que no sale. Está la salsita, la boloñesa, acá está ya todo integrado. Y vi que el chef le agregó
media cucharadita de té de azúcar para quitar el ácido de la carne, el ácido de la carne, y también le agregó más sal porque tenía poquita sal en la cebolla, más sal porque le faltaba. Y esto está, otro secreto, hemos usado en lugar de agua vino, hemos ido agregando siempre vino del más común que encuentren, vino blanco común, le da un sabor muy especial, se evapora el alcohol y queda todo pum 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 para arriba. Están los fideos listos, ahora los probamos, están al dente. Acá mi mamá se está haciendo una costeleta al vapor, parece que lo ha hecho, porque ella no come salsa, no puede comer harina porque ella es celíaca, tiene una enfermedad de celíacos, no puede consumir harinas, así que se ha hecho comida aparte. Y los fideitos ya están al dente, los probamos, que no estén duros adentro, y lo podemos tirar a uno contra un mosaico, no, ¿cómo se dice esto? Contra un azulejo, una cerámica, un mosaico, lo podemos tirar. Si queda pegado, también ya está, esa es la otra prueba, para saber que los fideos ya están listos, a punto, al dente, para comerlos. Y lo hemos puesto en un colador, y ahí están los fideitos, listo para preparar, emplatar, y ya pasamos al final. ¡Pum, pum! Acá le vamos agregando la salsa arriba, la salsa boloñesa, y estamos poniendo de a poquito. Esto es un plato tradicional italiano, la cocina italiana, acá adaptada a la cocina cordobesa de Argentina, Córdoba, Argentina, y también con la ayuda del chef, el gran artista plástico y artista cibernético ahora, Kai G, que está aquí con nosotros. Un pum pum para arriba. Quedó un poco chica la bandeja, así que pusimos un poco de salsa aquí y otro poquito para aumentar en la mesa. Ahí vamos a ir sirviendo. Plato final emplatado de Kai G y en colaboración con Marcelo Albornoz, Palabras que Sanan. Pum 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 para arriba.